mejor. Los pies, Alex. Ayuda a tu madre, que está muy cansada. Ay, güey. ¿Cuándo comemos? Está preparando, mamá. Vamos, Alex. Adriana. Adriana. ¿Qué? En un rato está la comida. Bueno. Tranquilo, es la comida. Les reitero la suma a entregar. $1,000,000 en billetes de 100. Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo. No puedo, papá. Que me voy a casar, papá. ¿Vos me vas a abandonar? Sos un desagradecido. Todo lo que sos lo sos gracias a mí. Con la autopsia anterior. ¿Creéis que ha sido el mismo tío? La llegada de Benedicto 16. Oye, no me acuerdo de lo que cené ayer. Me voy a acordar de todo un informe. ¿Pero tú eres policía o qué cojones eres tú? Padre Maggi, el inspector Velarde. Es grave. Con la visita del Santo Papa no nos podemos permitir una cosa como esta. Discreción absoluta. ¡Venga! ¡Policía! ¡Todos arriba! ¡Vamos! Imagínate que lo tienes delante. ¿Qué harías? Tú ya sabes lo que yo haría. Javi, tranquilo, ¿vale? A mi hermana hace años que no le veo. Ese tío va a volver a matar, pero lo más importante es que tú salves el culo. No puedes ahora no, levantar yo, el cadáver, en mi caso. ¡Que no! ¡No! Tiene que haber un registro. Pasarlo bien, ¿eh? Y que estudien. Te quiero. Según el informe de la policía, los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación, que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. Especularon sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto y no encontraron ninguna. Así que, según su versión, el asesino de su amante se evaporó. En su declaración en Laguna, señor Doria. He dicho la verdad. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. ¿Qué es lo primero que recuerda? ¿Qué le sugiere este puzzle? ¿Qué le sugiere a usted?
El búnker es un lugar aislado de todo. Una caja dentro de otra caja. Vidrio blindado de transparencia unidireccional. Blindaje acústico a prueba de todo. ¿Por qué no lo pones a prueba? Dale una pequeña lección. No es fácil. No tengo fuerzas para decírtelo a la cara. Me voy. ¡Adrián! Te quiero mucho. Por favor, no me busques. Y no me odies. Parece un poco precipitado que el tipo ese esté saliendo con usted justo ahora que desapareció su novia. ¿Está celoso? Yo creo que hay un fantasma. Es la obra maestra de mi marido. Es su más oscuro secreto. Estrella tiene 16 años. Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desaparecieron, volvieron andando de la feria. Una vecina las vio subirse a un coche. Fue la última persona que las vio. Este sitio se traga a la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces. ¿Quién fue? No lo sé. Usted no sabe cómo se organizan aquí las cosas. Sí que los hay como en todas partes. Para mí esto no es un castigo, yo no quiero ser un héroe. Ya me habían dicho que usted daba problemas. ¿Y qué más? ¿Has escuchado? ¿Ustedes saben por qué están aquí? No, mis hijas no le importan a nadie. Así que no me vengan con historia y encuéntrenla. ¿Qué está pasando, Rodrigo? Creo que hay alguien más. ¡Tú no sabes nada! ¡Nada! ¡Oh! ¡No te acerques! ¡Quieto! Ahora quiero que me lo cuente todo otra vez. Desde el principio. ¿Qué ha pasado? Todavía no estamos seguros. Lo único que tenemos son sus huellas en el bosque. Trabaja en el Instituto Anatómico Forense. ¿En la morgue? Es el vigilante nocturno. Al parecer huía de algo. ¿De qué? Según los registros,
falta un cadáver. Maika Villaverde, fallecida por infarto. Estaba pendiente de autopsia. Una mujer poderosa. A menos que creamos que los muertos se levantan, alguien tuvo que entrar y llevarse el cadáver. ¿Cómo que ha desaparecido? Maika ha desaparecido. ¿Qué? Su cuerpo ha desaparecido de la morgue. Pues está muerta, ¿no? Sé lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Está muerta. ¿Seguro? ¿Podría alguien querer hacerle daño a usted con hacer desaparecer el cuerpo de su mujer? Yo no sé por qué está pasando todo esto. Yo no tengo enemigos. Toda muerte es un homicidio hasta que se demuestre lo contrario. Pero nada es demostrable sin una autopsia. Tenemos que entender qué ha pasado con Maika, ¿por qué? Usted la mató y luego se la llevó de aquí. No, no, eso es lo que Maika quiere que crean. ¿No lo ve? Esta noche serás mío. Yo quería a mi mujer. No se sigue queriendo la persona que se ama después de muerte.